Peor año para Galilea Montijo, la decadencia está deprimida y hundida. Uy, qué triste que la gente se deje llevar por noticias falsas. Que van a sacar a la luz un documental con la vida de Galilea Montijo. Pero bueno, reté incluso a quien tuviera eso y quien lo demostrara. Que van a sacar prácticamente todos sus trapitos sucios. Estoy en un proceso legal contra el medio, porque ya son muchas mentiras. Galilea Montijo y el misterioso pasado que guarda de su carrera antes de convertirse en una estrella de la televisión. Aunque es una de las presentadoras más populares y reconocidas en México, apreciada por el público, como muchos otros personajes famosos, no ha escapado de estar en medio de la controversia al verse envuelta en diversos escándalos. De nuevo, Galilea Montijo se encuentra metida en muchas controversias actualmente, debido al tema de Annabel Hernández y su libro que sacó de las mujeres del narco, donde el nombre de Montijo prácticamente salta a la vista. Incluso, Hernández ha revelado en algunas conferencias algunos audios de entrevistas donde se menciona a Galilea. A pesar de que la conductora de Televisa ha afirmado toda su vida que su éxito se debe a un arduo trabajo y esfuerzo en su carrera, estas recientes revelaciones han avivado las discusiones. ¿Qué opinas sobre estas acusaciones? En Televisa, su posición parece sólida, resulta difícil creer que la traicionarían o despedirían. Sin embargo, surgió recientemente ante los medios esta noticia, aunque aún no se ha confirmado. Al parecer, planean lanzar un documental o serie sobre la vida de Galilea Montijo. La duda radica en si realmente lo llevarán a cabo, especialmente sin la autorización de Galilea. Se supone que ella ni siquiera está al tanto de este proyecto con su nombre. ¿Qué opinas sobre esta situación inesperada en el ámbito televisivo? Cuando el tema salga a la luz, es probable que Galilea Montijo deba expresar su opinión o desmentir si es verdad o falso que se esté realizando un documental sobre su vida y obra. En caso de ser afirmativo, se espera que se revelen aspectos controvertidos de su vida. La situación se complica para Galilea Montijo, especialmente después del tema de Annabel Hernández, donde se han expuesto afirmaciones y pruebas de que Galilea pertenecía a un grupo delictivo, aunque ella lo ha negado en repetidas ocasiones. ¿Cómo crees que manejará Galilea esta nueva controversia? En relación con este asunto donde aparentemente se está fraguando un plan, que sería una especie de traición hacia Galilea Montijo, Televisa revela sus secretos más sombríos. Existe la posibilidad de que Galilea Montijo sea víctima de una traición por parte de Televisa, ya que se dará a conocer un supuesto documental no autorizado por la conductora. Es evidente que Televisa se muestra indiferente ante la opinión de Galilea Montijo, y si consideran que este documental generará audiencia, a Televisa le importa muy poco la opinión de Galilea Montijo. Es relevante tener en cuenta que han difundido varios documentales sin el consentimiento de las familias, publicándolos de todos modos. Veremos qué sucede con este, en caso de que esté en proceso. Galilea Montijo, una de las conductoras más reconocidas de Televisa, está en medio de escándalos y rumores, incluyendo el de Annabel Hernández. Ahora se ha revelado que la televisora de San Ángel dará la espalda a la famosa, ya que expondrán sus secretos más oscuros en televisión nacional, según Jorge Carvajal. Todo, desde relaciones amorosas hasta vínculos con vendedores de sustancias prohibidas, será ventilado en público. ¿Qué opinas sobre esta situación y cómo afectará la imagen de Galilea Montijo? Una gran traición se avecina para Galilea Montijo, ya que sus secretos más oscuros serán expuestos por Televisa. Según Jorge Carvajal, un reportero que reveló que una casa productora está trabajando en un documental no autorizado sobre la conductora. Es posible que eviten usar el nombre Galilea Montijo directamente, probablemente optarán por cambiarlo para evitar problemas legales con la presentadora. Imaginamos que así podrían manejar la situación sin incurrir en conflictos legales con la conductora. ¿Qué piensas acerca de esta inminente revelación? Una productora ha sido comisionada para realizar un documental que abordará la vida y carrera de Galilea Montijo desde sus inicios hasta la actualidad, según indicó. Este proyecto tiene como objetivo retratar su ascenso a la fama desde sus primeros días en la televisión hasta su posición actual. Además, abordará todos los escándalos que la han rodeado, desde los amorosos hasta aquellos relacionados con individuos vinculados a actividades ilegales, según lo expresado por Jorge Carvajal.
También se abordarán aspectos como su matrimonio con Fernando Reina Iglesias, especialmente en lo que respecta a los negocios que comparten. Este tema ha sido objeto de mucho interés por parte de periodistas e investigadores que han analizado algunas notas en Internet. Se ha hablado considerablemente sobre los negocios de Galilea Montijo en conjunto con su pareja, aunque aún no se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva para determinar a qué se dedican realmente ambos. ¿Qué opinas sobre la falta de claridad en los negocios compartidos de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias? No está claro quién orquestó esta arremetida directa en contra de la presentadora del programa Hoy, pero se sostiene que debe ser alguien que tenga la intención de apartarla y que posea una posición muy relevante en Televisa. Para que se haya dado luz verde a este documental, se presume que esta persona debe ser extremadamente influyente, ya que no cualquiera puede autorizar una acción así. Debe ser alguien de gran importancia y poder dentro de Televisa, alguien que pueda decir, sí, háganlo. Tienen mi permiso y respaldo total para realizar ese documental. Aunque el autor de esta embestida sigue sin conocerse, se sugiere que es alguien que busca deshacerse de Galilea. Jorge Carvajal expresó que toda esta información es completamente desfavorable para Galilea. ¿Qué opinas sobre esta situación y quién podría estar detrás de este altercado contra la presentadora? Imaginen que se lance ese documental, donde esencialmente van a revelar todas las acciones negativas que Galilea ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria y carrera en el mundo de la televisión. Se planea exponer todos sus escándalos, publicando todo lo que se conoce sobre Galilea Montijo. Incluso se especula que las investigaciones que Anabel Hernández ha realizado en su contra son específicamente para alimentar ese documental. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que todo lo negativo sobre Galilea Montijo sea divulgado de esta manera? Otro dato proporcionado por el periodista es que la presentadora de Guadalajara tendrá menos participación en su trabajo durante este 2024, inclusive será poco activa en el Teletón. ¿Cuál es el escándalo que rodea a Galilea Montijo? Se especula que uno de los más llamativos es su presunta conexión con uno de los líderes más relevantes de ese periodo, Beltrán Leyva. Según Galilea, ella lo niega rotundamente. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones y cómo afectarán a la carrera de Galilea Montijo? Montijo se encuentra inmersa en una intensa polémica, después de que se divulgara un presunto lazo con Arturo Beltrán Leyva, un influyente vendedor de sustancias ilícitas de esa época. Se mencionó que mantenían encuentros románticos, y que él le habría pagado hasta $200,000 al mes, durante la duración de su romance. ¿Cómo crees que estos detalles afectarán la percepción pública de Galilea Montijo y su carrera? La verdad es que resulta bastante intrigante conocer quién está detrás de este documental. Lo que sabemos es que, en algún momento, Galilea Montijo se pronunciará al respecto, expresará su opinión sobre este documental o hará todo lo posible para evitar su difusión. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.